Yo no había visto nunca una persona que causara más impacto por hacer un reality, ¿me entiendes o no? Porque yo conozco a otra gente de los reality que gana la misma plata y no dice nada a la gente. Es que yo creo que siempre cuando tú ventilas tu vida privada, yo creo que siempre vas a tener problemas. Y hay vidas privadas que le interesan a la gente y hay otras que no le interesan. Encontré maravillosa como salió Lelianita, la madre, una reina. Esa parte cuando llora Raquel porque la hija le dice esas cosas, eso no me gustó mucho. Bueno, hay unos que resultan, otros no resultan. Yo creo que se le está sacando el mayor provecho a algo que va a tener que pasar. No creo que esté pasando un buen momento porque a la Raquel le gusta ganar, no le gusta perder. Porque hay muchas cosas que está todo libreteado acá, que no tienen nada que ver de repente con la realidad. No sé qué tendrían que cambiar para que esto se vaya para arriba, pero también, como decía un periodista hoy día, puede ser que tenga 10, después tenga 8, 3, no sé, ¿me entiendes? Hay teleseries completas que se han durado dos semanas. Mira. Yo creo que sacar la vida íntima es medio fregado. Te puede dar una puñalada. Intruso. Declaraciones de Gonzalo Cáceres, que dice que no sabe qué le falta precisamente a este docu-reality de Raquel Argandoña para poder encantar al público. Bueno, aquí nosotros le vamos a contar qué tendría que cambiar Raquel, qué es lo que le falta a este programa quizás para poder repuntar en sintonía, José. A ver, yo creo que le puede faltar drama, le puede faltar tensión, le puede faltar finalmente que Raquel Argandoña hable de sus problemas reales, pero lo que yo creo que realmente le falta es concentrarse en un nudo dramático por capítulo. El gran error del capítulo que vimos esta semana es que se trataba de un montón de cosas y de un montón de cosas que ya sabíamos, que Raquelita estudiaba Derecho, que Raquel trabaja en televisión, bla, 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 bla. En un solo conflicto hay que concentrar todo el capítulo para llegar finalmente a tener tres actos. El primer acto donde se presenta el conflicto. ¿Ya? El segundo acto donde se desarrolla el conflicto. Progresión y el tercero dramática. Donde está el clímax. Aquí ahora, no había clímax. ¿Cuál debería haber sido el conflicto? El primero, yo creo que Pablo Chilling debería haber entrado en el primer capítulo al tiro. O sea, entró al final. Pero al final, pues mujer, entonces no hubo clímax. No hubo clímax en todo el capítulo. Pero el conflicto real de Raquel y Kel, ¿cuál es? Porque vemos muchas cosas como más bien actuadas. O sea, esa imagen de Kel en este hotel, en este hotel departamento, en Viña, esperando la llegada de Pablo Chilling, como acostada, comiendo. Uno de los conflictos que yo creo que podría ser, yo no sé si Raquel estaría dispuesta, básicamente la relación que tiene con su hijo. Que bueno, ella ya como que lo muestra, lo toca, pero finalmente yo no sé si el hijo irá a aparecer en televisión. No. Es una de las pocas relaciones que ella no ha tocado finalmente. Y es lo que queremos ver. No queremos ver lo que ya nos está mostrando todos los días, el buenos días a todos. Ahora, yo no sé si estará tan dispuesto el papá, Hernán Calderón, básicamente a que este hijo aparezca en un reality. ¿No está dispuesto, Daniel? Mira, cuando nosotros vimos Perla y a los gitanos y al Dachi y al Cangri, pasa lo que dice el José, habían muchas tramas, muchas historias distintas, pero cada capítulo se centraba en un drama. Que Perla se peleaba con su mamá, otro que el Dachi y el Cangri eran unos enfermos de la cabeza o el del colegio. Eso, por un lado, ayudaría mucho, un poco de foco. Y segundo, quizás el personaje no es tan bueno como todos creíamos que iba a ser. Había una expectativa gigante, generó mucha expectativa porque Raquel Argandoña, el personaje televisivo, es genial. Es potente. Hablamos de ella todo el día, es divertida, tiene llegada con la gente, es conflictiva, tiene opiniones, es atractivo. Y quizás el encanto no se filtró a través de las cámaras del docu. Y todo lo que esperamos ver una potencia arrolladora, un ser sobrehumano televisivo, vimos algo que era más bien fome, po. Era reguleco, entonces había mucha expectativa y poco cumplimiento. En cambio, en Perla, que es un parecido, había muy poca expectativa porque no los conocíamos y hubo gran cumplimiento que descubrimos muy buenos personajes. A mí lo que me pasó es que yo lo estaba esperando con ansia. Yo pensé que iba a ser un bombazo en rating. Yo pensé que le iba a dar realmente a ir muy bien por las expectativas, por los conflictos, la polémica, la cantidad de publicidad, en fin. Y cuando lo vi fue como, oye, esto es como ver Intruso hace un mes. No, eran como los mismos conflictos que nosotros habíamos contado, los mismos problemas hace un mes, entonces hecho, no había novedad. De hecho, salía Intrusos en el programa. Era como, entonces, era no había, realmente ver no había novedad, o sea, era como, de partida al ritmo muy lento, y segundo, como que no había Ahora, novedad. Quiero decir algo, quiero citar a la abuela. La abuela ha dicho que finalmente Raquel Argandoña funciona cuando se agarra con alguien más débil que ella en un ambiente controlado. Y creo que el gran golpe al ego quizás podría ser de que ella sola no sostiene un programa de televisión con un equipazo gigantesco y con sueldos bastante estratosféricos. Como Río de Jaque.